Muy buenas tardes y gracias por sintonizar esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, y al señor presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, don Alexander Solís, quienes nos acompañan esta tarde acá en el auditorio de Casa Presidencial. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial y a todos los que nos siguen por los diversos medios de comunicación. De inmediato pasamos a escuchar al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, don Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a todas las personas que están en este recinto y también a la ciudadanía que nos sigue por los diferentes medios, a las personas que están en sus casas, en sus trabajos, reiterar la importancia que en este momento tiene el asumir cada uno de nosotros la responsabilidad de protegernos, de proteger a nuestra familia. Hemos visto en los últimos días cómo siguen aumentando los casos positivos por la COVID-19, cómo siguen aumentando las hospitalizaciones y también las defunciones, las muertes. También nuestro sentido pésame a todas las personas que han perdido amigos, familiares, frente a esta situación tan compleja. También hemos mencionado que esto es como estar en una situación de guerra. Tenemos un enemigo común y tenemos que unirnos para fortalecer la capacidad que tiene nuestro país para responder. Como he dicho en otras oportunidades, si en algún momento consideramos que tenemos la oportunidad de salvar una vida, es hoy que tenemos la oportunidad de salvar vidas con las acciones más básicas que podamos desarrollar, que es el autocuidado, la protección en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestros centros de trabajo. Frente a una situación de emergencia sanitaria, una pandemia, pero además con efectos en todo el sistema, de hecho ya hoy día se le está llamando sindemia a esto, porque afecta absolutamente todo. Tenemos que entender que aquí no solamente está en juego la capacidad de la atención de las personas, sino también la capacidad para trabajar, para producir, para sostener al país adelante. Hay un trabajo muy fuerte, muy sacrificado de las personas que están en la primera línea, el personal de salud, quienes día a día están lidiando con los enfermos. Pero hay una responsabilidad muy grande que tenemos todas y todos, y es evitar que la gente enferme. Nuestro objetivo no debe ser curar personas, mucho menos enterrar personas. Nuestro objetivo tiene que ser evitar que las personas enfermen. En esa línea tenemos que tomar acciones integrales y que sean efectivas, pero tomadas desde donde se origina el riesgo, desde el momento en que interactuamos para el contagio, desde el momento en que nos olvidamos que estamos en pandemia y armamos una fiesta, celebramos un cumpleaños y llamamos a todos los vecinos, amigos y familiares que no viven en nuestra casa para compartir. En esos momentos es donde tenemos que solidarizarnos, ser empáticos también con las personas que nos protegen, con los médicos, enfermeras, personal de los hospitales, con el personal paramédico, de las ambulancias, con el personal policial, con el personal que apoya en todos los territorios para que no nos enfermemos. Ese es nuestro objetivo. Por eso debemos dar la respuesta integral en varios sentidos. El primero de ellos que quiero conversar hoy es anunciar que hemos, durante esta mañana, aprobado en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias la compra de 2 millones más de dosis que nos permita acelerar durante el tercer trimestre la vacunación del grupo 3. Ya habíamos ampliado hace unas semanas a 1 millón de dosis también. Con esto estaríamos llegando aproximadamente 9 millones de dosis de vacunas que nos va a permitir vacunar aproximadamente a 4,5 millones de costarricenses. Estas vacunas arribarán al país a partir de julio y serán entregadas en su totalidad durante el 2021. Todos los mecanismos
por los que hemos apostado para la compra de vacunas, tienen una proyección de entrega para el 2021, lo cual nos permitirá agilizar la vacunación conforme sigan llegando al país las dosis y cumplir los objetivos que se han trazado. Esta compra nos permite, además, dejar una previsión para el eventual caso en que sea requerida una tercera dosis, que actualmente es un proceso de investigación que se está desarrollando, y además nos permitiría vacunar personas entre 16 y 18 años que no estaban consideradas originalmente en el esquema. También vamos a anunciar hoy las medidas que en conjunto hemos tomado bajo varias sesiones de trabajo y un análisis muy profundo que la señora ministra de Economía también nos va a presentar de seguido con diferentes sectores económicos y sociales. Estas medidas, y agradecería que podamos proyectar, están orientadas a la restricción vehicular sanitaria, al aforo de establecimientos comerciales, a algunas medidas básicas para el transporte público. Comienzo con las medidas vinculadas con el aforo. Para las actividades académicas se ha establecido una reducción del aforo de 300 personas que estaban en este momento a 150 personas. Aquellas actividades académicas mantendrán aforos a partir del 13 y hasta el 31 de mayo de máximo 150 personas, debiendo tenerse siempre como medida primaria el distanciamiento mayor a 1.8 metros. Para eso, cada establecimiento tiene que tener identificado el aforo y verificar el cumplimiento. Para eventos sociales se reduce de 75 personas a 30 personas, de 75 a 30 personas, siempre y cuando se permita el distanciamiento mayor a 1.8 metros. En las actividades de culto se reduce de 300 a 200 personas. 200 personas será el aforo máximo para las actividades, siempre considerando la capacidad de los sitios de culto y el cumplimiento del distanciamiento de 1.8 metros, respetando burbujas sociales. En el caso de bares, se reduce al 25% del aforo, 25%, con la necesidad también de que se indique la capacidad máxima en ese sitio para efectos de verificación y control por parte de las autoridades. En hoteles que dispongan de más de 100 habitaciones, debe reducirse al 75% del uso de las instalaciones hoteleras, en aquellos hoteles que tengan más de 100 personas. Parques nacionales, se reduce el aforo también al 50% y se establece una excepción, que es para el Parque Nacional Volcán Poás, con un aforo. Este aforo sí se va a mantener por una razón, y es que el Parque Nacional Volcán Poás tiene un aforo reducido por la amenaza volcánica. Es decir, solo se permite el ingreso de aproximadamente 50 personas por turno, de modo tal que no se va a reducir el aforo del Parque Nacional Volcán Poás. Es la única excepción. Recordemos que este parque se debe visitar con cita previa y el tiempo de permanencia en el parque también está totalmente regulado. Asimismo, para establecimientos comerciales con permiso sanitario de funcionamiento, podrán funcionar de manera regular de 5 de la mañana a 9 de la noche, exceptuando, por supuesto, las actividades esenciales que ya se han identificado, y está disponible la información en el sitio de presidencia.gob.cr/alertas. Y en el caso de la restricción vehicular, se amplía la restricción vehicular a partir del día de mañana, a partir del 11 y hasta el 31 de mayo, se amplía la restricción vehicular a todo el país, de lunes a domingo, de 5 a.m. a 9 p.m. por distribución de placas, y de 9 p.m. a 5 de la mañana, restricción total, aplicando la lista de excepciones que también se mantiene disponible
en la página web. Recordemos que esta medida ya está vigente hoy en la región central del país. Lo que se está haciendo es ampliándola a todo el país y se distribuyen las placas en el orden usual que están viendo ustedes en pantalla, según número de placa, dos números restringidos de lunes a viernes y sábados y domingos por restricción de placas par impar, de modo tal que el sábado no circulan las placas impar y el domingo no circulan las placas par. Asimismo, para el transporte público se establece la restricción para llevar pasajeros de pie, es decir, no se permiten pasajeros de pie en los autobuses como una medida para desaturar el servicio de transporte público. Asimismo, se mantiene el horario de playas de apertura entre 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Estas son las medidas que bajo un proceso de conversación, de consulta, durante los últimos días, prácticamente todo el fin de semana, mediados de la semana anterior, se llevó a cabo con diferentes sectores y que a continuación la señora ministra de Economía también nos va a hablar de todo este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias, don Alex, por ese preámbulo. En realidad es muy sucinto, pero es bastante claro. Tenemos que generar, no es un dato para nosotros que no cale la cantidad de personas que se han visto contagiadas y las personas, las más de 3.300 personas que han fallecido. Pero además tenemos 268.000 personas desempleadas producto de la pandemia. Y hemos perdido más de 2,14 millones de millones producto de las mismas limitaciones en el comercio, de las inhibiciones que tenemos para poner a fluir la producción y todos los tiempos que hemos tenido que guardar recesos. Es así como hemos venido buscando y construyendo un balance entre lo económico y la salud y lo sanitario. E iniciamos con la construcción de mesas de trabajo que albergan todos estos sectores: el sector municipal, el sector arte y cultura, el sector también empresarial, que hemos aglutinado más de 60 cámaras de todo el país en la parte de industria, comercio, servicios, turismo. Todos los sectores han estado relativamente involucrados. También tenemos los líderes religiosos con nosotros y todo el sector de entretenimiento y deportes. Hemos, sobre esa base, cada uno de nosotros se ha sentado con sus sectores a escuchar los planteamientos que tienen y recapitulamos varias cosas. Un importante compromiso de parte de cada uno de los sectores, no solamente en el acatamiento, digamos, de los protocolos que hemos venido elaborando mano a mano con ellos, sino también en adoptar paralelo con nosotros las medidas que fueron planteadas y presentadas por don Alex. Segundo, un seguimiento de esto mismo, vigilar sus aforos, darle, digamos, una debida diligencia a todo lo que se salga del orden y que a la hora de las horas debe incidir y debe reflejarse en una disminución de personas hospitalizadas, en niveles de contagio y que realmente busquemos el bienestar. Es un momento de solidaridad donde todos estos sectores que son activos dentro de la sociedad civil se han hecho manifiestos y vamos a seguir trabajando en la construcción de medidas que ellos mismos nos proponen, como las campañas de sensibilización, como el involucramiento con sus funcionarios, llamar al orden, no solamente en el cumplimiento de protocolos en las horas laborales, sino extrahoras. Entonces, es así como don Alex y a ustedes los televidentes y la gente que nos sigue por los diferentes medios, es importante reafirmar el diálogo y la construcción conjunta. La mejor disposición de parte del gobierno de seguir abordando este tema de manera integral, sumando fuerzas y no dividiéndonos, porque como bien lo plantea don Alex, la guerra es uno y es contra el virus. Eso sería, don Alex. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora ministra. Muchísimas gracias a don Alexander Solís. Vamos a continuación a escuchar una conexión que tenemos con la señora Gisela Sánchez,
presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Señora Gisela, ¿nos escucha? Sí, muy buenas tardes a la señora ministra y a don Alexander, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Un mensaje muy breve para decir que el sector privado está aquí, que como bien decía doña Victoria, es el momento de que nos unamos y que el sector privado tiene competencias que son complementarias a las que el sector público tiene y estamos para apoyarlos. Y concretamente también, como parte de estas medidas reactivas de restricción que se tienen que tomar y que nosotros desde el sector privado no solamente respetamos, sino apoyamos, porque sabemos todos que necesitamos bajar la saturación en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. También queremos decir que el sector privado está acá para ser propositivo y para ofrecer dos ideas y solicitudes de trabajo conjunto al gobierno. La primera, estamos solicitando que el presidente Alvarado personalmente y de manera inmediata pueda contactar al presidente de los Estados Unidos para solicitar al menos 1 o 1.5 millones de vacunas que nos puedan donar de manera urgente. Don Alexander nos decía que viene una excelente noticia de otras vacunas que se están comprando, pero nosotros necesitamos vacunar de manera acelerada. Entonces, la primera solicitud es esa. Y la segunda, solicitar a la Comisión Nacional de Vacunación, liderada por el señor ministro, don Daniel Salas, de Salud, que permita que se pueda avanzar con el registro de más vacunas adicionales a las que ya tenemos, para las que sí hay disponibilidad en el mercado mundial. Especialmente nos referimos a la vacuna rusa Sputnik. Y que si podemos avanzar en ese proceso de registro, vamos a poder ser parte de los compromisos de oferta que estas empresas pueden hacer mientras las vacunas son aprobadas por EMA, OMS y FDA. Nuestro llamado desde el sector privado en este momento es a decir sí a esa solicitud del gobierno, a que necesitamos acelerar vacunación como la forma número uno de protegernos de manera sostenible. Entendemos que tienen que haber restricciones en el corto plazo, pero la única forma de que nosotros como país podamos vencer al virus es que la gente no se enferme. Y para eso necesitamos acelerar la vacunación. Y que puedan contar con el sector privado, que puedan contar con las empresas, que estamos en la mejor disposición de trabajar hasta pro bono, sin ningún beneficio económico, porque esa aceleración de la vacunación se dé y porque Costa Rica pueda ser, ojalá, como lo hemos sido siempre, un país modelo y podamos salir juntos, sector público, sector privado, de esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Gisela Sánchez, presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Señor don Alexander Solís, quería hacer una acotación adicional. Adelante, Alexander, y luego doña Victoria Hernández. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Yo quiero comentarles que este proceso, y doña Vicky está hoy acá representando a varios jerarcas más de sectores que han tenido sesiones largas durante más o menos 4 sesiones en las últimas 2 semanas para hacer una recopilación de una serie de acciones como las que doña Gisela mencionaba, que no se plantean acá porque son múltiples. Por eso inicié mencionando que la emergencia sanitaria se maneja de forma integral. Entonces, hay acciones que los sectores han venido desarrollando, campañas, capacitaciones, que también se han venido desarrollando por otras instituciones, inspecciones, teletrabajo. Es decir, hay una lista enorme de todas las acciones que forman parte de este plan de respuesta que va más allá, como lo han dicho las mismas autoridades de la caja, de la respuesta dentro de los hospitales y que tienen que ver con el punto de origen de la transmisión, que es donde realmente podemos contener y luchar para que la gente no enferme y podamos ganar esta batalla. Yo quiero agradecer ese trabajo arduo del sector comercio, cámaras empresariales, todo el sector privado, bajo el liderazgo de doña Vicky, el sector municipal con alcaldes, alcaldesas y las vicealcaldías,
también trabajando como coordinadores de los comités municipales de emergencia en el marco de esta pandemia, han trabajado desde hace 14 meses muy fuerte en esto. También agradecer ese espacio a el sector de organizaciones deportivas bajo el liderazgo de la señora ministra del Deporte, también las cámaras de turismo que conjunto con don Gustavo y doña Vicky se integraron en el sector privado, la Iglesia Católica, con quien estuvimos también conversando, la Alianza Evangélica, también con quien hemos estado conversando, y el sector cultura también, que ha tenido arduas sesiones de trabajo, que trabaja fuertemente en campañas de comunicación, que estaremos trabajando también en los diferentes territorios en los próximos días. Entonces, como he mencionado, este es un trabajo integral, es una responsabilidad de todos, y no quería dejar pasar el momento sin agradecer a todos esos sectores que han trabajado durante estos días, y como dije antes, doña Vicky hoy es vocera de esos sectores de trabajo y de las principales acciones que hemos ido construyendo conjuntamente. También aclarar, porque ya nos surgió una pregunta por ahí que me imagino que vendrá, es los restaurantes siguen funcionando como están actualmente al 50% de aforo. Muchísimas gracias, don Alexander. Creo que la ministra Victoria Hernández tenía una acotación adicional. Adelante, ministro. No, gracias. Muchísimas. Era en la misma línea prácticamente que don Alex planteó. Además de todo este equipo que menciona don Alex, que está doña Silvi Durán, don Gustavo Segura, doña Carla Alemán, don Juan Luis, don Patricio Morera, la sala de situación ha acompañado con información precisa todas las mesas de trabajo. Entonces, las personas han recibido de primera mano, junto con el acompañamiento de los representantes de la Caja y el Ministerio de Salud. Y es un poco lo que plantea don Alex. Esto es un trabajo que es un equipo muy potente, interinstitucional, dedicados. Prácticamente en sesión permanente hemos estado, como bien lo plantea don Alexander, porque ha requerido dedicación de horas y análisis y ser muy acuciosos y precisos. Yo, esa es la primera. La segunda es también las salas de belleza que nos preguntan, centros de estética, funcionan al 50% con el aforo que se había definido para los tiempos de la pandemia. Hacer un llamado al cumplimiento de estos aforos, al respeto del distanciamiento y la mascarilla. De momento, como bien lo plantea el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, mientras no logremos cubrir todos estos grupos de vacuna que nos garanticen en algún momento una inmunidad de rebaño, todos tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Entonces, agradecer su atención y quedamos a la orden desde el Ministerio de Economía para aclarar cualquier duda más puntual. Gracias, don Alex. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar a continuación al periodo de consultas de los colegas que se encuentran presentes aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Arrancamos con don Edgar Fonseca del medio Puro Periodismo. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Victoria. Muy buenas tardes, don Alexander. Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Preguntas tanto para doña Victoria como para don Alexander. Usted acaba de decir, señora ministra, que son aproximadamente 268 mil costarricenses los que están sin empleo en este momento producto de la pandemia. ¿Cómo conciliar con estas medidas que ustedes están anunciando de contención de actividad comercial para por lo menos las siguientes semanas con las expectativas de recuperación de empleo para corto y mediano plazo? ¿Cuál es la proyección de recuperación de empleo que ustedes tienen, al menos de aquí a fin de año, en medio de este ir y venir con medidas de contingencia respecto a la actividad comercial en el país? Y tomando en cuenta una época tan sensible para el sector comercial y sobre todo para el sector hotelero, que es la época del verano en Norteamérica, donde miles de visitantes desde Norteamérica podrían estar llegando o buscando la opción del turismo y la hotelería en Costa Rica. Eso en cuanto a su ámbito. Uh-huh. Don Alexander, usted acaba de informar de un nuevo contrato por 2 millones más de dosis de vacunas que vendrían al país en las próximas semanas. ¿Por qué monto en dólares es ese contrato firmado hoy y con cuáles proveedores?
Y en el ámbito de las vacunas, en el fin de semana la Organización Mundial de la Salud anunció que se aprueba el uso de la vacuna china para usos de emergencia. ¿Están valorando ustedes adquirir vacuna china en esta coyuntura de aprobación? Y segundo, gerentes médicos, incluso la Junta Directiva de la Caja, han presionado muy fuertemente en este fin de semana por una posible declaratoria de alerta roja ante el Poder Ejecutivo, ante la Comisión Nacional de Atención de esta Emergencia. ¿Qué es lo que ustedes valoran por posible alerta roja y qué medidas podrían estar planteando en el balance de que esta misma mañana el Centro de Población de la Universidad de Costa Rica anunció que la tasa de contagio cayó vigorosamente de 1.38 a 1.9 en estos momentos? ¿Cómo conciliar estas medidas que ustedes están anunciando con un descenso tan pronunciado en la tasa de contagio? Eso sería. Muchísimas gracias, don Edgar. Iniciamos con la ministra Hernández. Gracias, don Edgar. Es un conjunto de medidas las que se vienen tomando desde los diferentes ámbitos y los ministerios para este tema de la reinserción de las personas al mercado laboral, que no están ni siquiera divorciadas de las medidas sanitarias. Necesitamos recuperar la capacidad hospitalaria, eso es fundamental. Para recuperar la capacidad hospitalaria necesitamos restringir la movilidad de las personas, pero necesitamos proteger el empleo de las que las tienen hoy. Entonces, desde el Ministerio de Economía, desde el Instituto de Turismo, del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Cultura, lo que hemos venido es generando no solamente los mecanismos de contención para que las actividades sigan funcionando, dígase los protocolos, el apoyo en todo lo que es la digitalización de las ventas, los productos, los servicios, dando un fuerte acompañamiento a todo el sector de la microempresa, que ha sido literalmente el más vulnerable, invitando a la formalidad, porque quienes estaban en la informalidad fueron los más golpeados, facilitando herramientas y mecanismos de financiamiento a estas personas por la vía del capital de trabajo, fomentando la interconexión de las líneas aéreas, dejando las playas abiertas, los hoteles operando y hoy habilitando servicios que cuando atraigamos el turismo, pero que tenemos que ir trabajando en esa recuperación de la capacidad hospitalaria, tengamos la condición, los nacionales, para poder atender esas demandas que hoy tenemos. Realmente el sector de la PYME, que es un sector muy familiar para nosotros dentro del ministerio, lo hemos atendido mano a mano, noche y día, buscando puentes, facilitando, articulando, dando herramientas de acompañamiento que le permitan a estas pymes sostenerse en los tiempos más difíciles. Muchas se han reconvertido, muchas han tenido la oportunidad, digamos, de otro tipo, digamos, de negocios y de diversificar la fuente, y muchas se han aliado. Sin embargo, hoy sería aventurado, don Edgar, decirle, bueno, vamos a recuperar 100,000 empleos, porque esto va a depender mucho de la conducta humana y cuánto las personas podamos contribuir con nuestros comportamientos a recatarnos en las burbujas que mezclamos. Todo deberíamos de permanecer en nuestras burbujas familiares, a donde quiera que nos movamos, manejar estrictos protocolos en el trabajo y en la vida habitual, y de esta manera proteger las mismas actividades económicas. Entre más nos exponemos, más exponemos el desarrollo económico. Sin embargo, ha sido una línea clara desde el más alto nivel en proteger el empleo que hemos logrado recuperar hasta el momento y en buscar cómo fomentar que se puede ir la gente reinsertando en las actividades que vengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Victoria. Don Alexander. Gracias. Muy buenas tardes, don Edgar. Muchísimas gracias por sus preguntas. La primera de ellas está relacionada con la autorización para la adquisición de 2,000,000 más de dosis. Son 2,000,000 y poquito más. Eso es un monto total de 24,157,000 dólares aproximadamente. Llevan unos insumos adicionales, consumibles, que tienen que integrarse en el proceso. Eso se hará mediante una adenda al contrato con la empresa Pfizer. Por varias razones, es la disponibilidad inmediata más cercana para poder acelerar el proceso a partir del tercer trimestre,
comienzan a llegar y está pactado para que se entreguen completamente, más las compras que ya estaban firmadas durante el 2021. La adenda del contrato la estaremos firmando entre hoy y mañana. En este momento lo que tenemos es un acuerdo de autorización de la Junta Directiva para poder avanzar con esa adenda. Su segunda pregunta relacionada con la vacuna de origen chino es una valoración que hace permanentemente la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. También es importante mencionar que en el caso de la vacuna rusa y el caso de la vacuna china se negocia directamente con los gobiernos, de modo tal que esa es una negociación permanente, una conversación permanente que tiene también las autoridades de Cancillería. En relación con la nota que nos remitió la Caja Costarricense de Seguro Social, el equipo gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde ponen en perspectiva todos estos datos de que hemos venido monitoreando de la sala de análisis de situación y la situación de saturación que tienen los hospitales en este momento, e implícitamente se sugiere elevar la condición de alerta roja y su consulta específica. Yo quiero comentarle lo siguiente, y usted puntualizó, dijo cuáles son esas medidas, cómo lo vemos en términos de la tasa de contagio y qué implica la alerta roja. En relación con ese contexto, las medidas que se están tomando ahorita son medidas balanceadas para reducir contagio y poder también dar la holgura que la señora ministra de Economía ha mencionado. Y estos objetivos los compartimos hace ya varias semanas cuando empezamos a tener esta condición de alerta. Uno, el primer objetivo era el cierre parcial, gran área metropolitana, región central, que nos permitiera ganar holgura en los servicios hospitalarios, aún sabiendo que la cola va dos o tres semanas más allá del momento en que se registra la alza en los contagios. Y dos, bajar paulatinamente esa tasa de contagios. Entonces, el primer paso lo dimos con los cierres que terminaron ayer. El siguiente paso lo habíamos establecido así hace dos semanas. Sin embargo, hoy estamos ampliando las medidas justo frente a esa condición de riesgo elevado que tenemos y es lo que hemos conversado con los sectores durante estos días. En relación con la disminución en la tasa de contagio, hay un monitoreo permanente que se desarrolla con la sala de situación y paso inmediatamente a describir qué es la alerta roja y cuáles medidas se tendrían que asociar a una alerta roja. En primera instancia, tenemos que entender que una alerta roja es el máximo nivel de alerta que nosotros tenemos y supone una pérdida de capacidad para manejar cualquier situación de emergencia o desastre. Usualmente las alertas se establecen bajo un esquema de orden territorial, porque estamos hablando de amenazas físicas que inciden en una zona geográfica determinada. Digamos que lo más extenso son inundaciones, que podría abarcarnos pues todo un litoral, ¿verdad? Y que podríamos manejar las alertas por regiones. Pero aún así, dentro de ese contexto, la zona inundada se puede circunscribir a un sitio geográfico en específico, lo cual nos permite tomar en la condición de alerta roja unas medidas muy fuertes que van en contra incluso de derechos constitucionales, como la movilidad, el libre tránsito y otra serie de medidas que no es viable aplicar al decir el país está en alerta roja, porque estaríamos planteando una zona de desastre nacional de una gran cobertura geográfica. Entonces, lo primero que hicimos el sábado cuando nos llegó la nota es pedirle a la Caja con carácter de urgencia que nombrara el equipo técnico que junto con CNE y el Ministerio de Salud van a evaluar, uno, cuál es el impacto que tenemos y el sistema que eventualmente está colapsado o está por colapsar. Es el subsistema hospitalario, que no cabe duda que hay un desgaste terrible de los equipos de respuesta hospitalaria. ¿Es el Sistema Nacional de Salud o es el país como un todo? Partiendo de ahí, podemos precisar dónde es que se requiere la alerta roja. Y aquí yo quiero ser muy detallado en esto. Perdonen que me tome el tiempo, porque algunas personas han manifestado que se requiere la alerta roja para poder derivar recursos, contratar personal, ampliar servicios, alquilar instalaciones. Todo eso se puede hacer hoy y se ha podido hacer durante todo este tiempo. La prueba de ello es la compra de vacunas.
que se maneja bajo mecanismos excepcionales, sin necesidad de una alerta roja. La alerta roja lo que nos permitiría es una connotación de desastre nacional. Y yo creo que en este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional, ni siquiera me atrevería a decir que institucional, de alguna de nuestras instituciones, porque si algo hemos mostrado es una altísima capacidad para resolver. Lo que necesitamos es generar unos mecanismos que nos permitan saber qué necesita la caja, además de todo lo que ya ha venido haciendo, de todo el esfuerzo que se ha desarrollado, qué necesita la caja que podamos derivar desde el Fondo Nacional de Emergencia, aún con las limitaciones económicas que tenemos, para poder retomar esa capacidad. Analizar el escenario como el que usted plantea, tenemos un descenso de la tasa de contagios, cómo se va a reflejar eso en los hospitales en las próximas semanas y decidir qué acciones inmediatas se tienen que realizar. En este momento se está desarrollando esa reunión con los equipos técnicos para poder hacer ese nuevo plan de contingencia, digamos, frente a la situación que la caja evidenció la semana anterior. Pero sí quiero ser categórico en el sentido de que no se necesita una alerta roja para poder dar ese salto, porque para eso existe un decreto de emergencia. La Junta Directiva se mantiene, de la CNE, se mantiene en sesión permanente para poder tomar las decisiones y los acuerdos que sean necesarios. Don Alexander, una consulta adicional. ¿Es posible la vacunación extraordinaria de los diputados ante tanta ausencia y tanta suspensión del plenario? Gracias. Bueno, realmente eso es un tema que está analizándose permanentemente por un equipo técnico de altísimo nivel y con competencias jurídicas específicas. Es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Yo realmente no estoy facultado para referirme a eso por un tema de competencias y además de mi formación. Muchísimas. Y conocimientos. Muchísimas gracias, don Alex. Muchísimas gracias, doña Victoria. Don Edgar, muchas gracias. A continuación escuchamos a Tomás Gómez del medio El Observador. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ambos. Don Alexander, puntualmente quería preguntarle por el tema de la vacunación. Ustedes adelantan cosas que van a pasar probablemente en el segundo semestre, pero ¿qué se puede hacer para acelerarla ya? La tragedia o el aumento de casos lo tenemos ya. ¿Qué se puede hacer para que por lo menos aumente la llegada de vacunas? Sabemos que no es competencia de ustedes la vacunación, pero sí la compra. Luego, sobre la adenda que están anunciando, ¿de dónde salieron los 24 millones de dólares que costó? ¿Y qué está pasando con COVAX y con AstraZeneca? Ya vamos por medio mayo y ese es el momento en que no tenemos ningún anuncio de parte de ustedes o de parte del proveedor cuándo van a llegar. Y luego, en el caso de la eventual alerta roja que se declararía, ¿de cuánto es el presupuesto que tiene la Comisión de Emergencias para sostener esa solicitud que le están haciendo? ¿Qué impacto tendría esto para otras instituciones, además de la Caja o ustedes como Comisión de Emergencias? Y finalmente, si ustedes al declararlo también le pueden exigir a la Caja algunos cambios, por ejemplo, no sé, que acelere vacunación, que haga un cambio en la estructura que está teniendo en este momento. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Perdón, Tomás, necesito que me ayude porque usted habla rapidísimo y no le agarré todo. Puntualmente. ¿Cuál tema sería? La primera. Ok, ¿qué podemos hacer para acelerar la vacunación ya? ¿De dónde salió el dinero de las vacunas? Y ¿qué está pasando con COVAX y AstraZeneca? Vamos por medio mayo. ¿Cuándo van a anunciar algo? ¿Cuándo vamos a tener algo de lo que le compramos a ellos? Ok, perfecto. Vamos a ver, en términos del proceso de aceleración, a mí me parece que ya se ha mencionado acá, se han tomado varias acciones. Una, hace unas semanas abrimos una nueva ventana con Pfizer para incluir 1 millón de dosis más. Ahora estamos abriendo otra segunda ventana y esto lo menciono siempre en los términos que nos ha informado tanto el Ministerio de Salud como la Caja de cuáles son las opciones que tenemos en el menor plazo posible. Ya aquí el viceministro de Salud ha indicado también en varias oportunidades que aún las vacunas que en este momento no están consideradas en los contratos no tienen disponibilidad para que lleguen al país antes del segundo semestre. También se tomaron acciones desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para adelantar el proceso con el grupo 3 y también se tomó pues la determinación de adelantar meses atrás con el grupo 1 y se disminuyó al mínimo aceptable en términos del manejo del riesgo por desabastecimiento de vacunas la reserva, ¿verdad? Que es a una semana. En términos del mecanismo COVAX, estamos pendientes de la confirmación de la llegada durante las próximas semanas. Digo, en el mes de mayo,
de las ventanas que están en proceso. Eso es una confirmación que tenemos pendiente. AstraZeneca igual nos ha notificado que va a ser el primer ingreso de las 206 mil, si mal no recuerdo, dosis en el mes de mayo. Y en términos de los recursos disponibles para enfrentar una eventual alerta roja, yo lo pondría en la perspectiva, no de la eventual alerta roja, ¿verdad? Porque eso tendremos que determinar, como expliqué hace un momento, si la alerta roja va a ser para el sistema hospitalario, si va a ser para el Sistema Nacional de Salud o tiene que ser geográficamente. Necesitamos saber primero cuál es el impacto que en este momento está teniendo la caja, es decir, la saturación de los servicios es un impacto muy genérico. Entonces necesitamos saber cómo, desde el nivel más especializado de atención, que ya sabemos que son las UCIs, o bien desde el primer nivel, que es donde reducimos, donde evitamos que la gente se enferma, podemos incidir. Esa es una discusión que en este momento tiene el equipo. Requerimos, y eso es una solicitud que le hemos hecho también al presidente ejecutivo de la caja, para que nos indique cuáles son las acciones específicas que requiere la caja de soporte y los costos que esto podría tener. En términos de presupuesto, tanto para las nuevas dosis de vacunas como para esta otra acción, estaríamos considerando recursos disponibles para el decreto COVID en el marco del decreto nacional de emergencia. También se estaría tramitando, junto con el préstamo que ya se tramita para la compra de vacunas, estaría derivando a reforzar el Fondo Nacional de Emergencia, y con las acciones que requerimos para fortalecer el trabajo de la caja, pues estaríamos a la espera del presupuesto y determinar el origen de los recursos. Ok, y siempre con el tema de vacunación, don Alexander, ¿por qué estamos concentrados solo en un proveedor? ¿Por qué insistimos solo en Pfizer, cuando ya hay más opciones y teniendo en cuenta la lentitud con la que está llegando la vacunación de Pfizer? Y nada más estar claros, ¿estamos resignándonos, estamos aceptando que vamos a ocupar esas terceras dosis o es una previsión nada más que se está haciendo abiertamente? Gracias, Tomás. Vamos a ver, la razón principal para optar por esta ventana con Pfizer tiene que ver con tiempo de entrega. Es decir, las que en este momento pueden llegarnos más rápidamente son las que estamos adquiriendo a Pfizer. No tenemos en este momento contratos ni autorizaciones para uso de otras vacunas, y si los tuviésemos, no hay en este momento la posibilidad, según lo que ha investigado el equipo de la Comisión de Vacunación y Epidemiología, de que lleguen más pronto. Por eso estamos recurriendo al mecanismo que tenemos más a la mano. Con AstraZeneca hemos hecho ingentes esfuerzos por acelerar el proceso, sin embargo, no está dentro de sus capacidades logísticas una aceleración más que lo que tenemos pactado. Cosa distinta ha ocurrido con la empresa Pfizer, que sí ha mantenido una anuencia permanente a apoyarnos en el proceso de aceleración. Y con COVAX, recordemos que es un mecanismo multilateral, muchísimos países están optando por el mecanismo COVAX, y de modo tal que con COVAX pues también dependemos de decisiones que se toman fuera de nuestro país. Muchísimas gracias, Tomás. A continuación, el colega Mario Taboada, de Diario Extra, hace sus consultas. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. La primera pregunta es para don Alexander. Si se ha valorado que las casas farmacéuticas privadas empiecen con el soporte con la vacunación, si esto podría ayudar a agilizarse y cuándo se podría empezar a dar esa oportunidad. También si dentro de este conjunto de medidas que ustedes toman, tomaron en cuenta las actividades deportivas, si ellos, por ejemplo, temas como el campeonato nacional y otras competencias, si van a tener que suspender, si van a poder entrenar o si se tienen que suspender durante este periodo. Y para doña Victoria, el sector comercio resintió bastante el tema de los cierres, inclusive se vio durante la semana pasada que algunas representaciones como Fede Cámaras, por ejemplo, dijeron que las pymes y las MIPYMES tuvieron algún tema de competencia desleal, lo dijeron ellos, porque
Las pequeñas empresas que distribuían tal vez artículos, que también lo hacen los supermercados, no tuvieron la oportunidad de venderlos, pero sí los locales grandes. Entonces, ¿cómo explicar que esa diferencia no llegue a afectar en futuros cierres y si se valoran cierres totales en algún momento? Gracias, Mario. Alexander. Sí, muchísimas gracias. En cuanto al tema de la vacunación privada, ya hemos mencionado y lo hemos conversado también con las organizaciones privadas. El país no tiene ninguna restricción para que las empresas farmacéuticas puedan importar las vacunas. Básicamente tiene que ver con la disponibilidad en el mercado para que ellos las adquieran de los esquemas que están aprobados en el país. Pero es decir, Pfizer y AstraZeneca no le están vendiendo a organizaciones privadas vacunas de momento, pero no es por una política del gobierno de Costa Rica. No hay ninguna restricción del gobierno en ese sentido. Las otras vacunas, y como lo decía doña Gisela, es un proceso que se ha llevado también con el Ministerio de Salud. Hay anuencia total del Ministerio de Salud para que una empresa que pueda importar una vacuna que esté avalada, ¿verdad?, por un organismo confiable que tenga la autorización, pueda hacer de forma expedita los trámites de registro para que pueda comercializarla en el país. Es importante aquí aclarar, no es mi área de competencia, pero lo comento, es importante aclarar que tampoco la autoridad sanitaria puede liberar el proceso sin los formalismos, y por eso hay un compromiso de la autoridad sanitaria para agilizar y conversar permanentemente con las organizaciones privadas. Don Alexander, disculpe, ¿hay posibilidad entonces de que se pueda vacunar en centros privados y que esto ayude a acelerar entonces el proceso de vacunación? Gracias, Mario. ¿En centros privados se refiere a las farmacias? Sí, o a hospitales privados. Sí, claro, pero depende de que se traigan las vacunas por parte de estas organizaciones. En este momento el sector privado no tiene la posibilidad de comprar las vacunas que están aprobadas. Y además debe hacer el registro sanitario. Ese es el tema en el que hay conversaciones permanentes con el Ministerio de Salud. Hay un compromiso del Ministerio de Salud. Gracias. ¿Okay? En relación con las actividades deportivas, nada más mencionar que lo que mencionamos aquí ahorita, en términos de los aforos, es lo que corresponde. El resto de actividades siguen operando como venían operando hasta este momento. Nada más mencionar pues que hay una evaluación permanente de los escenarios epidemiológicos y hay un compromiso del equipo de gobierno, del equipo que está a cargo del manejo de la emergencia, de conversar previamente con cada uno de los sectores. Yo eso sí lo quiero dejar muy claro, porque es un compromiso que hemos establecido de conversar estas medidas, porque de lo contrario, y quiero que la gente comprenda esto, de nada sirve que nosotros digamos hay que hacer esto si el resto de la población no está convencida. Eso es como cuando le pedimos a la gente que no vaya a fiestas, que no rompa las burbujas sociales. Necesitamos que se convenzan todo, necesitamos que los padres de familia desde sus casas inculquen esto en sus hijos, ese mensaje preventivo. Necesitamos que los padres de familia que están organizando fiestas en colegios, porque sabemos que eso existe, yo no voy a tapar el sol aquí con un dedo, sabemos que hay colegios donde los padres de familia se organizan y hacen fiestas y llevan a los hijos en buses a las fiestas y los ayudan a organizar la logística. Eso no es algo que sea responsable en este momento. Necesitamos que desde la familia, desde el núcleo más fuerte que tenemos como sociedad, interioricemos la gravedad de lo que estamos viviendo y tomemos la acción. Tenemos que tomar el control nosotros como una acción patriota. Tenemos que tomar el control de esto. Solo nosotros vamos a impedir con nuestras acciones que se sigan presentando casos y que más gente siga llegando a los hospitales y siga muriendo en los hospitales. Esto no es un tema de si las personas tienen o no tienen una cama. Ese es el último eslabón de la cadena. Es un tema de que no enfermemos y que si enfermamos tengamos cómo ser atendidos. Pero aunque tengamos capacidad hospitalaria, hay gente que sigue muriendo, aunque haya capacidad hospitalaria. Y lo que no queremos es que la COVID nos siga arrebatando vidas de seres queridos, de personas de costarricenses, que podrían estar con nosotros mucho más si todos y todas ponemos un granito de arena.
Muchísimas gracias, don Alexander. Muchísimas gracias, Mario. El siguiente... Disculpe, me falta la respuesta de doña Victoria. Ah, perdón, doña Victoria, sí. Tenía una consulta para usted. No, muchas gracias. En realidad la consulta nos llegó. También ampliando un poco lo que planteaba don Alex, recordar que los gimnasios que nos hicieron ya la consulta están al 50%, ¿verdad? Una vez más con el ruego de que se respeten estos aforos y los distanciamientos. Mire, yo entiendo lo que usted me plantea. El concepto de competencia leal puro, digamos, en este caso, técnicamente no aplica, pero sí fue una realidad que al cerrar, cuando se toma la determinación del cierre, son, digamos, servicios no esenciales para la sobrevivencia de las personas. Ahí es donde se vio afectado duramente el comercio, no le voy a decir que no. En realidad, tuvimos dos grandes cadenas de supermercados cuya oferta de productos y servicios excede, digamos, más que los servicios de alimentación. Una de ellas, por ahí del martes, había literalmente cerrado todas esas secciones, pero otra se quedó con la sección abierta. En el caso de la PYME, digamos que no afecta directamente a la PYME porque es la línea de electrodomésticos y, digamos, ropa rápida. Pero sí estoy de acuerdo con usted que no es una condición de solidaridad con el resto del sector comercial. Concuerdo plenamente con usted. Y bueno, uno esperaría poder, en la medida de lo posible, como dice don Alex, siempre estamos haciendo valoraciones de naturaleza epidemiológica, no tener que cerrar más actividades que nos lleven a tomar medidas más drásticas, donde realmente cuesta mucho que los criterios además se apliquen con equidad. Unos siempre se van a ver más afectados que otro, y eso nosotros tenemos, o sea, nos sentimos muy empáticos con esos sectores y llegamos hasta donde podemos y regulamos hasta donde podemos, pero también probablemente sobrepasa la capacidad humana del personal de seguridad pública y del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Doña Victoria. Muchísimas gracias, Mario. Para concluir el periodo de consultas presenciales, la colega Laura Brenes del medio de Noticias Repretel concluye este periodo de consultas. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Don Alex, usted dice que sería injusto decir que en este momento hay un desastre nacional, pero bueno, todos los días vemos médicos, enfermeros que tienen una saturación de trabajo, que ven morir a pacientes. Todos los días nos entran reportes de personas que están esperando por una cama. ¿No es esto un desastre nacional? Y se lo pregunto porque han habido muchas reacciones de médicos indignados de esas declaraciones asegurando que una alerta roja es porque de verdad no tienen capacidad para atender a los pacientes. La segunda pregunta, don Alex, de esas 2 millones de vacunas que ingresarán al país a partir de julio, ¿cuánto dejarán de previsión en caso de tener que aplicar una tercera dosis? Y la tercera consulta, algunos diputados de varias fracciones están pidiendo que se compren vacunas de otras farmacéuticas. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué en este caso solo las de Pfizer y las que ustedes ya han mencionado? Muchas gracias. Gracias, Laura. Don Alexander. Sí, gracias. En relación con su primera pregunta, vamos a ver. Mi pregunta a quienes dicen que hay que declarar una situación de desastre nacional es si tenemos claro qué eso implica. Implica cerrar el país. Cuando declaramos una alerta roja por cualquier emergencia, nadie puede entrar a la zona de impacto. Nadie puede salir de la zona de impacto. Todo está absolutamente cerrado en la zona de impacto. Entonces, el desastre se vive en múltiples dimensiones. Yo jamás voy a negar que hay una situación crítica en nuestros hospitales, que hay una saturación de los servicios, que hay un desgaste de varios meses de los equipos de respuesta, que no solamente se da en los hospitales, ese es el último eslabón de la cadena, pero también hay un sistema, una parte del sistema, en el ámbito extrahospitalario, en el ámbito comunitario, donde tenemos eso. Las situaciones más críticas que estamos viviendo, las estamos viviendo en el ámbito hospitalario. Eso es innegable. Por eso, en menos de 24 horas, le hemos dicho a la caja, pongan a sus mejores especialistas para que en conjunto
con nuestro equipo legal y administrativo. Nosotros no tenemos especialistas en respuesta hospitalaria, es la caja la que tiene su equipo especializado. Nos digan cómo podemos aliviar esa circunstancia. Hemos previsto varias acciones, incluso les hemos propuesto desde semanas atrás varias acciones en el ámbito comunitario, por ejemplo. Hemos hablado de la necesidad de tener centros de cuidados básicos en los cantones para que las personas puedan tener un monitoreo constante con profesionales en salud, así como hemos sostenido albergues desde mayo del año pasado con personas atendiéndolos ahí y coordinando con los hospitales. Podemos avanzar en esa línea, eso está en la mesa de discusión. También estamos tramitando una solicitud que nos hicieron la semana pasada para poder aplicar por el Fondo Nacional de Emergencia la contratación de camas UCI en el sector privado. Eso es otra definición que está en proceso. Lo que sí quiero dejar claro es que simplemente decir hoy, declárese alerta roja en el país, no resuelve la situación que estamos viviendo. Por el contrario, nos obligaría jurídicamente a paralizar el país de un solo momento. No hay trabajo, no hay movilización, es declarar, perdonen, nuestro país no puede hacer eso, pero es declarar una zona de sitio. Decir que aquí hay una alerta roja nacional es poner en lo que la gente denomina, en los grandes desastres, y se hizo mucho después de la caída de las Torres Gemelas, la zona cero, es una zona de desastre. Yo no puedo jamás pensar que los hospitales sean una zona de desastre. Los hospitales son un sitio donde hoy día héroes y heroínas salvan vidas, y lo que necesitamos es darles ese impulso. Por eso los hemos llamado para decir, sí, entendemos que hay una situación crítica, ¿cómo podemos ayudar? Don Alex, ¿y cuánto podría tardar ese equipo técnico en determinar cuál es el impacto que tiene en este momento la caja? Yo esperaría que trabajen 24/7 y que mañana mismo podamos empezar a levantar lo que tengamos que levantar. Aquí le pido también la colaboración a todas las instancias del país. Si nosotros mañana, si el equipo de la caja hoy nos dice, mañana hay que contratar servicios, yo tendré que contratarlos en 24 horas. Pero le pediría a la Contraloría General de la República, le pediría a la Defensoría de los Habitantes y a la Asamblea Legislativa que entendamos la necesidad apremiante de hacerlo. Porque sí sería también complejo salir y contratar servicios adicionales, ampliar capacidades y en 2 meses tener un procedimiento administrativo en la espalda y una acusación en el Ministerio Público porque alguien dijo que favorecimos a alguien. Entonces, tenemos que entender que en un contexto de emergencia, si vamos a avanzar a un estado de alerta roja, por ejemplo, tendríamos que violentar, por favor, entiéndame el término, el ordenamiento jurídico normal, porque eso es lo que nos permite un estado de calamidad pública. Entonces, por eso estamos tratando de armar esos equipos de respuesta lo más pronto posible. Todas las instituciones y también todos nosotros como sociedad, como actores políticos, como actores sociales y económicos, tenemos que entender que un estado de emergencia supone excepciones al ordenamiento jurídico normal. Entonces, ante su pregunta y ante la indignación que pueda haber, yo reitero que jamás puedo negar de que hay una situación crítica en el último eslabón de la cadena, donde las decisiones son de minutos y están relacionadas con salvar vidas. Y por eso hemos atendido el llamado de la Caja Costarricense de Seguro Social, la alerta que nos están planteando, para decirles, si hay que declarar una alerta roja del sistema hospitalario, declaramos la alerta roja del sistema hospitalario y tomamos las acciones. Si hay que declarar una alerta roja del sistema de salud, necesitamos saber si es el sistema de salud, que también incluye acciones extramuros del hospital. Pero todo ese balance, en este momento están los equipos técnicos discutiéndolo para tomar la acción más rápida que podamos tomar en la situación de crisis en la que estamos. Gracias. Bien. Las otras, don Alex, ¿de cuánto de las 2 millones de vacunas se dejará como previsión en caso de tener una tercera dosis? Sí, bueno, este dato yo no lo tengo actualmente, es un tema muy, muy técnico de los especialistas en inmunización y nosotros como ente fiscalizador
¿verdad? Del proceso general de vacunación en conjunto con el Ministerio de Salud, pues tomaremos la recomendación, el acuerdo que haga la Comisión de Vacunación y Epidemiología, pero no se lo puedo responder yo ahorita por competencia técnica. Gracias. ¿Y la solicitud de los diputados de comprar vacunas de otras farmacéuticas? Sí, eso lo hemos explicado, ¿verdad? No es una posibilidad que esté descartada, sin embargo, en este momento no existe esa ventana de oportunidad por las razones que he mencionado. Hay conversaciones con los gobiernos, hay autorizaciones sanitarias en proceso y hay criterios técnicos también del equipo especializado nacional para poder trabajar con las que ya tenemos. Gracias. Muchísimas gracias a Laura Brenes del medio Noticias Repretel. Don Alex, dos consultas de medios regionales para usted. Alexander Brenes de Noticias en Línea CR nos consulta. Con estas medidas tan leves, ¿es cómo se pretende parar o mitigar la pandemia? Los hospitales colapsados, pacientes a la espera de camas, alega. ¿Creen que reducir el aforo en lugares y demás bajará la tasa de contagios? ¿Qué espera el grupo de toma de decisiones? Que se tripliquen los fallecimientos. Recordemos que el tico no entiende y se ocupan normas más estrictas. Queda claro que importa más que la economía que las vidas humanas, dice el colega. Sí, voy a tratar de ser muy, muy sucinto en la respuesta porque se hacen aseveraciones que me parece que hay que tener un poquito de cuidado cuando se hacen. Es impensable que un equipo comprometido con el trabajo de un país pueda sopesar estos aspectos de la vida. La connotación de si la medida es débil o es fuerte pasa por el cumplimiento. En este momento, países como Chile, Argentina, tienen cierres del 70% más de su territorio, totales. Lo vimos en Europa también, cierres totales, que implican una sublevación, un desacato de las medidas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ganamos nosotros cerrando el país si la gente no va a hacer caso? Para la persona que hizo la consulta, la clave está en el compromiso que nosotros asumamos. Las medidas que se están tomando son medidas balanceadas. Si cumplimos estas medidas, vamos a tener éxito. Pero claro, si hay una predisposición a no cumplir la medida, porque asumimos que es laxa, vamos a no tener éxito. Pero esta responsabilidad está en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Somos los que podemos decidir si cumplimos o no cumplimos la medida. ¿Cómo yo puedo cumplir la medida de aforo? Llego al restaurante, veo que está muy lleno, sé que no tengo por qué entrar. Pero a veces lo que hacemos es llegar y forzar al dueño del restaurante. Hacerle una crisis, perdón, hacerle un berrinche en la puerta porque no me deja entrar. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. No se vale decir, me la juego, pongo el Waze para ver dónde hay operativos, dónde hay un policía de tránsito y no paso por ahí porque hoy es mi día de restricción y yo quiero ir a comprarme una camisa. ¿Me puedo comprar la camisa mañana? Porque si voy para una farmacia, porque si voy para una cita médica, sí hay una excepción. Pero si quiero ir a visitar a mi amigo, primero, mejor lo llamo, le hago un Zoom. Lo llamo por videollamada en WhatsApp. Pero si yo adrede, decido violentar la restricción vehicular para ir a la casa de mi vecino, mi vecina, o ir a donde un amigo, un familiar, rompiendo la burbuja social, no va a haber medida. Así tengamos cierres en todo el país, eso va a pasar, porque el tema es la determinación que nosotros tengamos para enfrentar esto. Bien, muchísimas gracias, don Alex. Y la última consulta del medio Acontecer CR, si conoce cuántas dosis llegarán mañana y si aumentará la llegada para mayo y junio con la nueva compra de vacunas de Pfizer. Sí, en este momento no tenemos todavía, bueno, por lo menos hasta que yo me vine para acá, no sé, no puede uno ver todo permanentemente mientras está acá el teléfono, la confirmación de la cantidad de dosis que estarían llegando mañana, Dios primero, de las entregas semanales. No lo tenemos en este momento. En cuanto lo tengamos, pues lo informaremos
para conocimiento de toda la población. El proceso de aceleración, nosotros ya logramos con la compra del millón anterior un proceso de aceleración para mayo y estaríamos esperando, dependiendo de la adenda que nos llegue en las próximas horas, todavía yo no tengo en mi poder esa adenda, solo avanzamos en la autorización hoy. El contrato en este momento se está preparando para nuestra revisión y aprobación. Ahí podré saber cuánto lo podremos acelerar. En principio, lo que tenemos es el compromiso y se ha venido cumpliendo por parte de la empresa que podríamos acelerar a partir de julio, ¿verdad? Que es el tercer trimestre del año, tendríamos ese proceso de aceleración. Bien, muchísimas gracias, don Alex, y a la ministra Hernández. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a los colegas que nos acompañaron y a toda la ciudadanía que siguió esta conferencia. Antes de finalizar, les recordamos que en breve estará completamente actualizada el sitio presidencia.gov.cr/alertas para que a través de ese medio puedan consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones anunciados el día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas.